muchas gracias a toda la industria de las telecomunicaciones que está aquí, a los fabricantes, a los operadores, a los otros entes del Estado que también son grandes usuarios de espectro. Un saludo también especial a toda la agencia, a toda la gente de la Agencia Nacional del Espectro, que están haciendo un trabajo maravilloso en darle una vuelta completa a la administración del espectro eléctrico. Este Congreso Internacional es parte de el darle prioridad en la agenda pública a la administración del espectro. Hoy en día tenemos muchas barreras para masificar Internet, tenemos muchas barreras para dar el salto más rápido a la televisión digital, tenemos muchas barreras para montar redes de emergencias, tenemos muchas barreras para masificar las tecnologías, y una de esas barreras son justamente las que tienen que ver con el espectro. Por décadas, no hemos administrado el espectro radioeléctrico adecuadamente, y eso lo sabemos todos. Y por eso aplaudimos la creación de la Agencia Nacional del Espectro y toda la agenda que tiene para que de aquí en adelante no cometamos los mismos errores que hemos cometido en el pasado, y que tengamos una administración adecuada del espectro para que logremos que esta materia prima, que es el espectro radioeléctrico, llegue a más gente, a más operadores, esta materia prima sea herramienta fundamental para dar el gran salto tecnológico que estamos dando en el gobierno del presidente Santos. Todos aquí pues discutiremos sobre muchos temas, sobre la asignación del espectro, sobre las tendencias internacionales, sobre los desarrollos tecnológicos, y de la misma manera también discutiremos sobre el control y monitoreo del espectro. También discutiremos sobre las formas de asignar ese espectro, que en estos días está muy debatida, cómo asignar este espectro radioeléctrico de una forma eficiente, de una forma que cumpla con los objetivos que tenemos desde el punto de vista público, pero también que esté alineado con la realidad de los negocios y con la realidad tecnológica. Y todos estos debates servirán para que tengamos una administración del espectro adecuada para el país, adecuada para dar, como decía antes, este salto tecnológico que estamos haciendo con el plan Vive Digital. Yo quiero agradecerles a todos nuevamente por su participación, y no olvidemos por qué estamos aquí. Nosotros somos esa, en la Agencia Nacional de Espectro y con estas políticas de administración del espectro, somos esa parte de esas primeras piedras que se ponen para construir esta gran catedral que es masificar la tecnología. Y esas bases, estas primeras piedras son fundamentales. Si no las ponemos bien, no lo vamos a lograr.